Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, otro video caminando. Y hoy voy a caminar por el barrio Tupugraya, que está en la zona noreste de la ciudad. ¡Vamos! Bien, que estoy grabando este video sábado 30 de abril de 2022. Estoy ahorita en la avenida Circunvalación, una avenida muy transitada de autos. Mi objetivo es llegar al Jardín Botánico. Entrar al Jardín Botánico, mostrarte un poco, tratar de mostrarte un poco, porque creo que no permiten grabar. Estoy bajando por esta avenida llamada General Galindo. Este barrio se llama Tupugraya. Aquí más manejamos el término de zona, ¿no? Zona, no tanto de barrio. Zona Tupugraya, barrio Tupugraya. General Galindo. Me han dicho que hable un poco de historia. General Galindo, en nombre a un expresidente de Bolivia, que su periodo presidencial fue muy corto, un año, de 1930 al 31. Poca relevancia. ¿Qué podemos encontrar en esta avenida? Muchas cosas, principalmente la Universidad Católica. No sé qué facultades o carreras estarán aquí, porque la Universidad Católica tiene diferentes campus en la ciudad. Pero todo este sector ya es zona Universidad Católica. A mi izquierda, por ejemplo, está la Universidad Católica, pero no sé qué facultad será, no sé. A mi derecha también hay un campus, un edificio de la Universidad Católica. Aquí, Universidad Católica. Izquierda y derecha. Los que saben, comenten qué facultades, qué carreras están aquí, porque la verdad yo no sé. La Avenida América. Esta es la plazuela Tarija. A mi derecha está el Colegio San Agustín, colegio particular, un colegio que se caracteriza por la matemática, ¿no? Al frente es otro colegio, el Poveda.
Este es un sector muy universitario, estudiantil. A mi izquierda, amigos, está el pueblito. Los que conocen saben qué es el pueblito. Voy a hacer un video especial de pueblito. Hoy no voy a ingresar. Pero es como un pequeño barrio que mantiene la arquitectura colonial. Tiene mucha historia. Voy a hacer un video exclusivo de ese, del pueblito. Objetivo, llegar al jardín botánico y mostrarles un poco, a ver si la logro. Tienditas de barrio, las típicas tienditas de barrio que te ofrecen muchas cosas. Llegué al puente de la Mollurina, o distribuidor de la Mollurina. Allá cerquita está el Cristo. A ver cómo está el río Rocha. Como siempre, feo. No sé cuándo va a ser el día que vea este río bien mantenido, bien recortado. No sé, que se vea bonito. No sé cuándo será. Creo que desde que tengo uso de razón nunca lo he visto bien. Siempre está así. Además que desprende olores feos, porque está muy contaminado. Realmente los humanos somos lo peor del planeta. Ingresando a la avenida Rubén Darío, a mi derecha, si no me equivoco, es la escuela de sargentos. O sea, a mi derecha todo este terreno es militar. Hasta el Cine Center. Terrenos militares.
Acabo de llegar al jardín botánico y está cerrado. Qué mala suerte, creo que va a ser en otra ocasión. Y pues amigos, este fue un video más, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarme con su like, con su suscripción, si aún no lo están. Cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video. Chao.